está bastante compartido. Igual el grado de dependencia del concierto no es tan grande como en general para la mayoría de las materias de competencia conforme al modelo autonómico. Este grado, digamos, relativamente de dependencia se expresa, por ejemplo, a través de la paridad que aparece en determinados comités, el más reciente, la última reforma en relación ya a su conjunto al concierto económico, que antes era el comité mixto para el cupo, donde hay una composición paritaria entre representantes de las diputaciones forales y el gobierno vasco, por un lado, y por otra parte, la Administración General del Estado, o en las más recientes, la comisión de evaluación o comisiones arbitrales. También porque la ley de concierto económico, como decía, es de 1981, la actualmente vigente, es una ley de artículo único. Esto significa que no se puede enmendar. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que es una ley del Parlamento español y es una ley que está sujeta a la interpretación de tribunales españoles, más recientemente desde 2010 del Tribunal Constitucional Español y bueno, pues quizás luego podamos incidir en esta cuestión, pero su reciente jurisprudencia, las tres últimas sentencias de 2016, pues están poniendo de relieve un marcado acento centralizador. Durante muchos años la posición del Tribunal Supremo había sido muy animosa contra el concierto, había fallado en varias ocasiones dando la razón a demandas interpuestas fundamentalmente desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de la Rioja. Sin embargo, y paradójicamente, cuando en 2010, a través de una reforma normativa, se cambia tanto la ley vinculada al Tribunal Constitucional como al procedimiento de contencioso administrativo o incluso en relación al Poder Judicial, el Tribunal Supremo va a fallar en 2012 en relación a una demanda de 2005 dando por bueno el sistema de concierto económico. Y en 2016, el año pasado, el Tribunal Constitucional, también en una sentencia de junio, va a reconocer su habilitación como único tribunal jurisdiccional para entender sobre los asuntos relativos al concierto económico. Desde hace décadas, la Administración del Estado, sobre todo vía el Poder Ejecutivo, ha ido utilizando determinados recursos normativos, por ejemplo, su interpretación del artículo 149.1.13 de la Constitución. Y de esa manera ha ido apropiándose de competencias que en un principio habían sido reconocidas, en este caso, a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esa interpretación ha sido dada por buena cuando se ha impugnado por parte de las instituciones vascas, por parte del Tribunal Constitucional. Lo cual, como digo, como es una cuestión que se va prolongando durante años y durante décadas, ha ido debilitando profundamente la capacidad de autogobierno autonómica. Además, dadas las consecuencias que tiene el proceso de integración europeo, muchas de las competencias que son materias que en principio están reconocidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco han pasado a ser competencias también de las instituciones europeas. Y como en el marco del proceso decisional europeo las instituciones vascas no cuentan con representación o su participación es marginal o periférica, la consecuencia ha sido también un debilitamiento muy profundo del autogobierno vasco. El marco europeo o la relación con el marco europeo ha sido bastante gorabeheratsu, bastantes altibajos. En un principio, cuando el Estado se adhiere a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea,
hay un despiste mayúsculo y no se incorpora al tratado de adhesión la cuestión del concierto ni del convenio, si se hizo, por ejemplo, en relación al régimen fiscal especial para las Canarias, pero no para nuestro sistema fiscal. Esto provocó que durante muchos años, durante décadas, se interpretara, sobre todo por parte de la Comisión Europea, el sistema de concierto económico como si fueran ayudas que desvirtuaran el principio de competencia, y por tanto hubo una oposición también desde las instituciones europeas. Finalmente, en 2008, como consecuencia de una cuestión perjudicial que se remite a la Corte Europea, esta falló en favor del reconocimiento de la autonomía fiscal, en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca. Había habido un precedente 2 años antes, en 2006, en relación al régimen fiscal de las Azores, y lo que vino a decir la Corte Europea es que si se cumplen 3 principios, que son los principios de autonomía institucional, procedimental y económica, es decir, que se asuman las consecuencias económicas del sistema fiscal autónomo, ese sistema fiscal es compatible con el marco europeo. Es decir, que si bien ha habido hasta casi 40 casos diferentes de cuestiones que han sido impugnadas ante las instituciones europeas, digamos que desde hace más o menos una década la situación se ha ido normalizando en favor del concierto. Hay, digamos, un plano teórico donde la capacidad autónoma del concierto, del convenio, es amplia, y luego hay un plano práctico que, como consecuencia precisamente de esas intervenciones estatales, de esas interpretaciones por parte de órganos antes judiciales, ahora jurisdiccionales, como el Tribunal Constitucional, la capacidad real de autogobierno que puede procurar el concierto es mucho menor. Durante años, por ejemplo, los intentos por parte de las instituciones vascas de atraer inversiones mediante un sistema tributario que favoreciera la instalación de empresas a través de rebajar el impuesto de sociedades, por ejemplo, fue constantemente boicoteado, no solo por algunas comunidades autónomas, sino también por parte de la propia abogacía del Estado. Con lo cual, digamos que aunque esa situación, como digo, bien en principio por la jurisdicción especial con la que se va a dotar al Tribunal Constitucional, como por ese fallo favorable de la Corte Europea, esto no significa que la situación real y en la práctica sea equiparable a las posibilidades teóricas, que son son mucho mayores, ¿no? El concierto tiene un recorrido mucho mayor del que ha tenido en la práctica. En el plano europeo, los avances que han sido muy importantes en relación a la unión monetaria y últimamente en relación a la unión presupuestaria no coinciden con la situación tributaria. Es decir, los Estados miembros siguen conservando una autonomía muy amplia para establecer sus propios regímenes fiscales. Esto, en principio, si se mantuviera de esta manera, significaría que el sistema de concierto debiera de incorporarse al modelo europeo de una manera más profunda de lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, las instituciones vascas tendrían que contar con un derecho a participar en los órganos europeos, por ejemplo el ECOFIN, cuando se dirimen cuestiones fiscales, cosa que hasta ahora no ha sido así. Pero por otro lado, por ejemplo, en una reciente ley de 2014, la ley 25/2014,
sobre tratados y otros acuerdos internacionales, el Estado, en sendas disposiciones adicionales, la sexta y la séptima, reconoce a las instituciones vascas y navarras el derecho a participar en los foros donde se debatan cuestiones que tengan que ver con su régimen fiscal. Es indudable que contar con un sistema tributario propio, como es el caso del concierto o del convenio, confiere a la autonomía normativa una virtualidad mucho mayor que la que tienen aquellos sistemas autonómicos que dependen de transferencias del presupuesto general del Estado. Pero eso no significa que este sea el único aspecto con el cual se puede evaluar cuál es la dimensión del autogobierno. Por ejemplo, un tema reciente, las selecciones deportivas. Bueno, pues hay algunas naciones como Escocia o como Gales que disponen de una representación deportiva internacional, cosa que nosotros no contamos por el momento. Hay materias de las que disponen algunas regiones autónomas, como es el caso, por ejemplo, de las regiones y comunidades culturales en Bélgica, de representación internacional, con las que otras regiones autónomas, como podría ser nuestro caso, no contamos. Es el papel que juegan las segundas cámaras de representación de entidades políticas subestatales, por ejemplo en Alemania, en el caso del Bundesrat, son mucho mayores que las con las que cuenta el Senado español. Es decir, que me parece que no es que ese tipo de aseveraciones, que efectivamente se escuchan con cierta frecuencia, sobre todo en la prensa, en los medios españoles, de que contamos con un autogobierno el mayor del mundo o con una autonomía panglosiana la mejor del mundo, pues son afirmaciones muy exageradas que no se corresponden con la realidad. Lo más positivo es, como indicaba antes, que las competencias normativas tienen un respaldo fiscal, con lo cual el desarrollo de las políticas vascas cuentan con unos recursos que podríamos decir son relativamente propios, no tan dependientes como es el caso del resto de comunidades autónomas de régimen general. Pero al mismo tiempo, a través del sistema de cupo, que es la cantidad que se paga al Estado según los servicios que la Administración General del Estado presta a la comunidad autónoma, que en el caso de la comunidad autónoma vasca es está calculado sobre el 6,24 del PIB, y en el caso de Navarra sobre el 1,6%, implica que se están pagando servicios, por ejemplo, como la Casa Real, como la Guardia Civil, como el Ejército Español, o como por ejemplo el servicio diplomático, que son prestaciones sobre las cuales entiendo que una buena parte de la población vasca no está satisfecha. Y me gustaría mencionar o recalcar el caso del servicio diplomático, porque y conectándolo con lo que ha sido el proceso de integración europea en las últimas décadas, España ha recibido una cantidad ingente de inversión que fundamentalmente se ha localizado en Madrid. Hay cálculos que hablan 4/5 partes de ese volumen enorme de recursos se ha localizado en la capital de España, y solo 1/5 parte se ha repartido en el resto, y la mitad del resto se ha ido a Cataluña, con lo cual se puede decir que durante décadas la voluntad o la capacidad de atracción de inversiones por parte del Estado, que muchas veces se canalizan a través del servicio diplomático, pues ha sido prácticamente nula en relación al País Vasco. Y como antes mencionaba, la voluntad que han tenido las instituciones vascas a través del sistema de concierto económico para intentar
atraer inversiones ha sido constantemente boicoteada por parte de las instituciones españolas. Me parece que ahí hay un asunto muy, muy grave que nos debería hacer reflexionar sobre la viabilidad de un modelo como el del sistema económico. Es decir, los costes de no disponer de un Estado propio son muy importantes, sobre todo en un proceso de integración donde los recursos o la autonomía del Estado cada vez es menor.